trabajo del gobierno venezolano está la orientación hacia el diálogo con los distintos actores y sujetos que hacen vida en Venezuela. Y precisamente todo lo que son los comerciantes, los pequeños y medianos productores forman parte de ese conjunto de actores necesarios para salir adelante y para poder estabilizar pues toda la economía de nuestro país. Y nosotros desde ya pues hacemos un llamado a todos esos actores económicos para que nos sumemos a esta discusión, que además es una discusión necesaria en nuestro país. Nosotros le abrimos las puertas al diálogo por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, y estamos seguras que con el concurso de los empresarios patriotas, de los pequeños comerciantes patriotas, los que quieren a nuestro país, vamos a poder avanzar hacia la estabilización de la economía. Y bueno, evidentemente pues el diálogo forma uno de los poderosos instrumentos para que esta superintendencia y el Ejecutivo Nacional podamos avanzar, además, sobre decisiones acertadas y concretas. Por eso es que nosotros hemos dicho que debemos hacer un análisis de las estructuras de costo por rubros, por áreas productivas, porque esta ley no pretende limitar la iniciativa privada, tampoco pretende pues eliminar comerciantes, para nada. Esta ley pretende estimular el aparato productivo nacional y pretende pues que todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país puedan tener acceso a los bienes y servicios, así que el diálogo forma parte de un instrumento fundamental. Volviendo a este tema de la ley de costos, ganancias y precios justos, el aspecto de la penalización, del castigo, ¿implica alguna diferencia frente a lo que se ha venido aplicando? Mira, nosotros lo comentábamos recientemente, el derecho y las leyes deben surgir como una necesidad de la realidad. Y realmente el año pasado, todos estos meses que han transcurrido en nuestro país, han hecho, ¿no?, que emerja una necesidad que, bueno, se grita a voces en nuestro país. La sociedad la pedía a voces, que es la mayor severidad para el castigo de estos ilícitos económicos, que no solamente afectan un bien jurídico individual, no solamente afectan el patrimonio individual de los venezolanos y las venezolanas, sino que afectan un bien jurídico superior, que es la estabilidad de la economía, que es la estabilidad del sistema económico que nos da nuestra Constitución. En ese sentido, pues esta ley viene a cumplir con el mandato constitucional de castigar un poco más severamente, a través de sanciones administrativas y penales, este tipo de ilícitos que, como vemos, han atentado además contra la estabilidad económica de nuestro país. Y en esa misma dimensión de esas acciones, pues serán aplicadas progresivamente bajo el principio pues de la justicia, van a ser aplicadas cada una de estas leyes en compañía evidentemente de otros órganos del poder público nacional, como el poder público, pues el poder judicial, van a tener una parte pues bien importante, sobre todo en la determinación y en las sanciones de estas penas administrativas y penales. ¿Qué efecto se puede medir en cuanto al